Hola, 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 amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal Arte y Pintura. Mi nombre es Sonia Ramírez. Como siempre, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Amigas, estoy muy triste, pero ahorita les voy a platicar por qué. Amigas, recuerden, este dibujito lo hicimos en nuestro video pasado para mis amiguitas que no tienen. O sea que a veces no se nos da hacer ni florecitas, ¿ok? Pero miren, con este video que hice, con este ustedes van a hacer flores muy, muy bonitas. Y ahorita vamos a empezar cómo las vamos a hacer. ¿Ok? Miren, esa ruedita grande yo la hice con una ruedita de este tamaño. ¿Ok? La voy a dibujar aquí en mi tela. Aquí en mi tela la voy a pasar. Así les estoy tapando, pero pues ya se están dando una idea. Aquí vamos a hacer nuestra ruedita. Ok, ahí está. Ya está nuestra rueda. Y aquí en medio vamos a hacerle otra ruedita. Procuremos centrarla lo más posible. Ok, así. Aquí, pues vamos a hacer otra. Un poquito más abajo acá. Vamos a hacer varias. Vamos a hacer un ramilletito de hojitas. Este video va a tardar un poquito. Amigas, estoy muy triste porque les quiero enseñar algo. Vamos a. Ahí están mis dos circulitos. Y vamos a hacer flores de diferentes formas, ¿sí? Aquí ya tengo, miren, dibujado otro ramito. Bueno, aquí también vamos a sacar un ramito para acá. Y voy a hacer acá. Y con otra más chiquita, pues voy a poner aquí otro circulito más pequeño. Y vamos a hacer florecitas así de diferente tamaño. Así. Espero que esto sí les sirva para hacer ustedes su bordadito, ¿sí? Y les guste. Vaya, vamos a comenzar. Miren, voy a empezar por esta, que va a ser la más sencillita, ¿ok? Ahí pongo ahí. Va a ser la más sencilla. Ahí está. ¿Ok? Voy a comenzar a hacer esta florecita de una manera bien sencillita. Voy a tomar mi hilo de cualquier color. Bien. Voy a tomar aquí mi hilo de cualquier color y voy a comenzar por aquí, por el centrito. Voy a empezar a hacer mi bordadito con un hilo doble. Voy a empezar, paso para acá, saco aquí. Ok. Voy a volver a meter aquí en el centrito. Sí, y me vengo para acá otra vez. Otra vez al centrito. Voy aquí. Aquí son. Otra vez al centrito. Y otra vez a la orillita. Y otra vez al centrito. Vamos a empezar acá a hacer nuestra florecita. Voy a irme, lo saqué en medio, me voy a ir así, uno, este arriba, este abajo, este arriba, así, este abajo, este arriba, este abajo, el que sigue arriba. Son cinco hilitos que metí. ¿Se dieron cuenta?
y otra vez este abajo y este arriba, y así voy a ir dándole la vuelta a mi florecita, uno arriba, uno queda abajo, otro arriba, uno abajo, y así voy a ir dando la vuelta a mis hilitos y van a ver que va quedando como la forma de una rosita. Abajo, arriba, abajo, arriba, así, abajo, arriba. Aquí, como no quiero que se apriete mi hilo, voy a meter por aquí, ¿sí? Y voy a sacar otra vez aquí en el centrito, como va a quedar bien apretadita mi aguja, mi hilo ahí queda apretadito. Voy a volver a meter acá para cortar mi hilo, ¿ok? Porque ya se me había terminado mi hilito. Bueno, pues vamos a cortar. Bien, amigas, miren, ya quité este porque ya se me estaba acabando mi hilo. Bueno, ahora lo voy a meter aquí. Voy a meter mi hilo, voy a poner un color más clarito, un hilo blanco, ¿sí? Y este, pues se supone que va por arriba, entonces por abajo, por arriba. Así vamos a terminar de hacer nuestra florecita, pero esta orillita ya la voy a hacer en color blanco, ¿ok? Por abajo, así. Así voy a terminar mi flor y ya le enseño cómo me queda terminada. Por abajo, por arriba. Estoy haciéndolo con hebra doble. Por arriba, por abajo, por arriba. Así, hasta que quede bien, este es por arriba, por abajo, bien rellenadita, para que se vea bonito. Voy a continuar haciendo lo mismo y regreso con ustedes para decirles de qué forma vamos a hacer la siguiente. Ya terminé de rellenar y aquí en este voy a rematar otra vez mi hilo. Voy a jalar bien. Ahí está. No lo quiero jalar mucho. Ahí quedó. Voy a rematar dos veces. Vuelvo a jalar. Y vuelvo a meter en el mismo lugar. Y corto por acá abajo. Así de fácil, miren, me queda mi rosita. Vamos a continuar con la siguiente. Ok. Y la vamos a hacer diferente. Voy a usar este hilo a ver si me alcanza. Y si no, pues hasta donde me alcance. Voy a empezar así, uno aquí, acá, aquí, acá, vamos a ir haciendo nuestro hilo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hebras. Saco aquí y me voy a venir acá al centrito. Ahí se y voy a empezar aquí. Bien, ya aquí rematé mi hilo blanco porque no me iba a alcanzar. Bueno, voy a meterlo otra vez aquí en el centrito. No importa que agarre los hilos. Voy a meterlo aquí en el centrito.
voy a cambiar de color de hilo, ok. Voy a meter aquí otra vez abajo. Y ahí voy a volver a empezar. Voy a volver a sacar aquí a un costadito, donde sea. ¿Ok? Y ya saqué ahí a un costadito. Bueno, voy a ir, miren, me voy a venir hacia acá y voy a ir envolviendo. Ahí voy a ir envolviendo mis puntadas. Estas no las voy a jalar mucho, porque si las jalo mucho voy a jalarlas y no se va a ver mi trabajo bien. Las voy a hacer así con mucho cariñito. Voy a ir envolviendo mis hilos. Miren, le doy la vuelta aquí y saco en este otro. Así de fácil. Vamos a ir haciendo. Le voy a dar la vuelta aquí otra vez y voy a sacar hasta el que sigue, abajo, por abajo del que sigue. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta de que se agarren los dos hilitos. Así. Así de fácil. Amigas, vamos a ir dándole la vuelta y vamos a ir jalando. Ahora sí que jalando sin jalar nuestros hilos. Ahí vamos a ir. Amigas, yo siempre hago mis videos para mis amiguitas que apenas están comenzando en el bordado, en el tejido, para que sea entendible, ¿ok? Otra vez. Y así me voy a ir dándole la vueltecita. Voy a juntar todos, miren, todos mis hilitos. Y vamos a continuar con lo mismo. Me voy por el de atrás, ¿sí? Como haciendo una puntadita para atrás. Meto aquí y saco acá. ¿Sí? Meto, me regreso y saco así. Otra vez, meto hasta acá. No quiero tapar. Y saco en el de adelante. Y le voy a ir dando vueltecita a mi trabajo. Así me voy a ir haciendo todas mis vueltas. Agarro el de acá y saco en el de adelante. Como ir haciendo mi puntada para atrás. ¿Ok? Otra vez. Salí abajo de este. Ahora me voy, lo dejo así y salgo adelante. Así toda nuestra florecita, y van ustedes a ver que conforme nuestras vueltas se va a ir viendo bonita. Voy a terminar de enredar todas mis puntaditas, de hacer todo, y regreso con ustedes. Así de facilísimo. Ay, pasé a traer un hilito de mi rosa. Luego lo acomodamos. Así voy a continuar haciendo hasta rellenar bien mi florecita. Continuamos. Pues bien, amigas, ya estamos terminando aquí nuestra florecita. Voy a decirles cómo le estoy haciendo la orillita. Voy a meter aquí un poquito acá en, antes de terminar, miren, mi petalito, ok. Meto aquí, ok, así. Voy a meter en el que sigue, en mi puntada de la que seguía, y la voy a volver a sacar ahí mismo.
¿Dónde había sacado primero? Saco mi aguja y aquí no quiero taparles, pero voy a enredar aquí mi aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces o las que sean para ustedes necesarias. No quiero tapar, la sombra de mi mano tapa, pero bueno, así voy a sostener mi hilo y voy a jalar mi aguja. Voy a jalar. Si se me enreda, pues desenredo y voy a seguir jalando mi hilo hasta poder sacar todo mi hilo y que me quede aquí mi petalito. Ahí voy a acomodar, voy a volver a meter aquí donde terminé y jalo. Otra vez voy a meter en medio, ahí, y voy a volver a irme a mi siguiente, meto ahí y vuelvo a sacar aquí donde metí primero, aquí, ok, ahí. Ahí, sin sacar toda mi aguja, aquí voy a volver a enredar mi hilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Igual, vuelvo a sacar y así hasta terminar mi florecita. Esta es otra florecita de la que podemos trabajar para nuestros circulitos. Otra vez meto aquí y acomodo bien, que jale bien mi hilo. Miren, que quede bien mi petalito. Y lo iba a hacer de otro color y no lo hice del mismo, pero de otro color les va a quedar más bonito. Otra vez vuelvo a sacar en medio. Sí, vuelvo a pasar acá y así lo mismo hasta que terminemos todos nuestros petalitos. Y pues así queda mi segunda florecita y con esas dos florecitas ustedes pueden rellenar todo su diseñito. Ok, las flores pequeñas de esta forma y las flores grandes de esta y les van a quedar muy bonitas. Pues en el próximo video las hojitas pueden ir sencillas. Espero que les guste, la hagan y nos vemos en nuestro próximo video. Así de bonitas y sencillitas nuestras florecitas. Hasta la próxima, amigas. Bye.